las golosinas ideales para los más dulceros. Pueden acompañar una tarde de mate, pero también convertirse en un excelente postre. El dulce de leche es el protagonista, pero no nos olvidemos de la galletita base y también del chocolate cobertura. Hoy en Ser Social, ¿cómo se hacen los conitos de dulce de leche? Asociart, aseguradora de riesgos del trabajo. Vamos a comenzar a mostrar el proceso de producción de los conitos de dulce de leche. Nos va a acompañar Sebastián Cabos, es socio de Félix Gómez y Compañía, una fábrica con muchos años de historia que hacen un montón de productos muy ricos. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien, Valeria. Bueno, bienvenidos. Aquí hacemos desde alfajores simples, triples, hacemos también alfajores mini. Tenemos una línea de bombones y de especialidades en el cual hacemos el bocadito dama y el conito dama, y hace 10 años empezamos a hacer también budines. Bien, es una empresa Félix Gómez y Compañía que tiene muchos años de historia. ¿Cuándo arrancó más o menos? La fábrica la funda mi abuelo Félix allá por el 55, se suma después mi padre, mi madre por el año 60 y 65, y con el tiempo nos sumamos primero mi hermano Germán y después yo. Mi hermano Germán está más encargado de la parte de lo que es la comercialización, y yo más de la parte de fábrica. De producción. Bueno, es tercera generación entonces. Exactamente. Muy bien. Bueno, ¿y qué necesitamos para hacer un conito de dulce de leche que son tan ricos, que van para el mate, para el té, para postre también? Bien, bueno, el conito es un producto, es como una de las especialidades que ya hacía mi abuelo en el año 50 y pico. Para hacerlo necesitamos una base de galletita, una buena cantidad de dulce encima y bañarlo con un rico chocolate. Bien. Nosotros acá nos hacemos nuestra propia galletita. La base, digamos. La base, nos hacemos nuestro propio chocolate también, y el dulce de leche los mandamos a hacer a una fábrica con una textura y con un corte especial para que tenga esa característica especial que tiene de forma de gota al revés. Muy bien. Así que bueno, si quieren, los invito a... Pasamos a la fábrica. A ver la fábrica. Primero nos vamos a tener que luquear un poco, porque si no, calidad no nos va a dejar pasar. Necesitamos cofia y guardapolvo. Exactamente. Vamos. La Valenciana Showroom. Corrientes 276, Rosario. Ahora sí, comenzamos a mostrar todo el proceso de producción de los conitos de dulce de leche. Nos decía Sebastián que el conito tiene una base, que es una galletita y que ustedes mismos producen. Exactamente. Acá en esta parte de la planta hacemos las galletitas para nuestros copitos, para nuestros alfajores. El proceso empieza con esa máquina, que es una amasadora doble Z. Ahí vamos a meter todos los ingredientes, vamos a poner margarina, azúcar, glucosa, cacao, harina, leudantes. La máquina esa va a mezclarlos y a integrarlos a todos a alta velocidad. Va a producir un amasado después y va a sacar la masa que vamos a usar para hacer nuestras galletitas. ¿Cuántos ingredientes nos dijiste? Un montón. Tiene como 14 ingredientes. ¡Apa! Básicamente, no es la galletita común que podemos hacer en casa. No, tiene algunos secretos y alguna saborización distinta. Básicamente tiene margarina, tiene azúcar, tiene harina, tiene cacao y tiene leudantes para que la galletita crezca. Y la idea es que esa galletita quede crocante. La galletita cuando sale del horno queda crocante, pero cuando entra en contacto con el dulce de leche después se va humedeciendo y va quedando más blanda. Athletic Deportes, pasión por tu juego. Ya volcamos la masa a esta máquina que es la que le empieza a dar forma a la galletita, ¿no? Tal cual. Ahora la masa que ya está hecha se vuelca en esta máquina, que es una máquina rotativa, que tiene el molde con el diámetro y el espesor de las galletitas que queremos hacer. Y va moldeando la galleta para pasar a la cocción del horno. Perfecto. Ustedes ya tienen en la máquina estipulado entonces el grosor, el diámetro, todo, ¿no? Exactamente. Eso ya sale calculado por la máquina. Tal cual, así. Muy bien.
Los conitos de dulce de leche son clásicos argentinos irresistibles para los más golosos. Si bien llevan varios años en el mercado, cada otoño se ponen de moda en los kioscos y se convierten en la opción ideal para superar un antojo. Una masita de base, dulce de leche con mucho cuerpo y una contundente cobertura de chocolate es la fusión perfecta para alegrar el día. Bueno, y en esta cinta donde se arma el molde, digamos, de la galletita, pasa para el horno, ¿no? Tal cual. Después de haber formado la galletita, pasa al horno. Este es un horno ciclotérmico, que quiere decir que cocina por distribución de aire caliente, no por llama. El horno tiene un generador de calor, una turbina única, en la cual uno programa el calor que necesita tener para cocinar el producto que está ingresando y por distribución de ese aire caliente cocina, sin emanaciones de gases ni de nada tóxico dentro del horno. ¿A qué temperatura está el horno? Ahora el horno para esta galletita está a unos 308 grados. La galletita de punta a punta para cocinarse tarda 5 minutos. Y aproximadamente el horno cocina 300 kilos de galletitas hora. Son 12 metros. 12 metros. 12 metros de cámara de cocción y 12 metros después de una cinta de enfriamiento. Claro, ahí ya sale lista para después poner el dulce de leche y el chocolate. Primero pasan a unos canastos a donde se rotula para saber la trazabilidad de las galletitas y saber qué lote se están usando. Uh-huh. Y de ahí, sí, de los canastos a que le pongan el dulce. Vamos a ver todo eso. Llega el invierno y a la noche después de cenar siempre da ganas de algo dulce. ¿Te pasa, no te pasa? Sí, re. Sí, totalmente. Sí, soy fanática de lo dulce. Sí, sí. Y sí, toda la vida. Y un poco. Sí. ¿Y a qué recurrís? Si no, me encanta el chocolate y la golosina mal. Chocolate. Tiene que ser chocolate amargo. Me gusta más el chocolate amargo con dulce de leche. Y sobre todo lo que más me gusta son los conitos de dulce de leche. Vivís en Italia. Imagino que una de las cosas que más debes extrañar debe ser el dulce de leche. Exactamente. ¿Sos de agarrar, por ejemplo, el tarro de dulce de leche? Sí, lo hago siempre eso, sí. ¿Y conitos de dulce de leche? Sí, absolutamente sí. ¿Eso que vienen todos rellenos de dulce de leche y arriba bañado en chocolate? Sí, sí, esos, exactamente esos, me encantan. Son riquísimos, me encantan, sí. Sí, mientras más dulce de leche tenga, mejor. Lo justo y necesario. Seguimos avanzando en el proceso de producción de los conitos de dulce de leche y acá me quedo, ¿eh? Chocolate hay acá, ¿no? Sí, ya bueno, lo vamos preparando para la cobertura. Sí, exactamente. Acá en estos tanques guardamos el chocolate que hacemos. Este tanque mezcla alta velocidad todos los ingredientes para hacer chocolate. Manteca de cacao, cacao en polvo, azúcar impalpable, algún toque de esencia también especial. El secretito. Y acá, bueno, para este producto en sí tenemos un chocolate semi amargo para que contraste un poco con todo el dulzor que va a tener el dulce y que haga un conjunto que guste más. Esta máquina está prendida todos los días, las 24 horas del día. Está siempre mezclando, manteniendo el chocolate en la temperatura indicada. Claro, se siente... Se puede tocar, digamos. Sí, no está tan tibia. Claro, no es tan caliente la temperatura. No, nosotros vamos a tener... Acá tenemos unos 42 grados, 40 grados. Con eso logramos que el chocolate esté líquido y fluido como para poder bañarlo y que no nos deforme el conito. Y bueno, después lo vamos a enfriar para poder llevarlo a unos 10 grados. Igualmente, sobre el conito se coloca en forma líquida, después se enfría. Exactamente. El conito va tomando forma, ya empieza a tener ese atractivo para todos y nos queremos tirar arriba de esta máquina y abalanzarnos sobre el producto. Contanos cómo trabaja esta máquina, Seba. Bien, bueno, esta es una dosificadora en la cual suministramos las galletitas que hicimos antes en unos monederos que tiene. La máquina hace de a 8 conitos a la vez, saca la galletita y lo que primero que hace es ponerle el dulce, que con una forma de cono, de gota de agua al revés, que es uno de los atractivos que tiene
aparte de todo su sabor, también la forma. ¿Es un producto que consumen más los chicos o los grandes? No, yo creo que no hay edad para lo dulce. Uno, cuando se come algo dulce, lo que busca es una satisfacción, ¿no? Aparte de comer algo para que se llene la panza, busca esa satisfacción que te da el chocolate, el dulce, la galletita. Lo que tratamos es combinarlo de la forma que más guste. Yo soy una de las fanáticas, te digo, de los conitos de dulce de leche. Y acá vemos que el dulce de leche tiene una consistencia que permite, por supuesto, que se haga esa forma cónica. Ustedes tienen que pensar justamente en cantidad y en espesor del dulce de leche. Tal cual. Nosotros le damos unas características a la fábrica de dulce que nos provee él mismo, que tiene que tener unos ciertos puntos Brix, que es la dureza que tiene que tener el dulce para poder soportar la forma, que tiene que tener un corte especial para que logre cortar y tener la forma de gota de agua al revés. Y bueno, esto es lo que se logra. Del dulce de leche pasa a la parte del bañado de chocolate, ¿no? Así es. Regulamos el peso de la galleta, sale siempre igual. Tiene un molde como lo viste. Y en el dulce de leche sí, graduamos la cantidad de gramos que necesita. Y en el bañado es como que está más parametrizado y carga siempre también lo mismo. Igualmente tenemos una turbina cuando se está bañando que le podemos sacar o agregar más chocolate. Perfecto.